Siga con nosotros. Estamos escuchando la epopeya final de Salvador Allende. Capítulo séptimo. La derrota heroica. La moneda arde. Altas llamas abarcan toda su superficie. La bandera de Chile, que se alzaba orgullosa, acaba de caer envuelta en llamas. Desde lejos, algunos asomados a las ventanas, otros transeúntes que todavía circulan por las calles, contemplan estupefactos cómo el símbolo de la República de Chile, el palacio que ha albergado durante siglos a los gobiernos, el que representa al Estado, al Chile orgulloso de su larga democracia, agoniza convirtiéndose en cenizas. ¡Me estoy ahogando! ¡Por favor, alguien le sobra una máscara! ¡No veo nada! ¿Dónde chucha está el presidente? Aquí tienes un pañuelo mojado, hombre. ¡Respira! ¡Respira! ¡No puedo más! Acaban de derribar la puerta de Morandé y los militares entraron al primer piso. Compañero presidente, los militares están en la puerta de Morandé y pretenden entrar al primer piso. Dicen que debemos bajar y rendirnos. Vamos a avisar que salimos todos. A ver, ordenemos la salida. Dejen aquí las armas, todas las armas. La payita primero. Pero ¿y usted, presidente? Yo salgo el último, no se preocupe. Coco, entrégale esto a la payita. Cuidado, que es el acta de la independencia. Augusto, en este momento me avisan de la moneda que cesaron el fuego, porque se rinden sin condiciones. Conforme. Oye, de la moneda al avión, viejo, no lo pasé más y fondeadito al tiro. Pero el avión para él y familia exclusivamente, nadie va. No le vayan a meter un gas ahí, pues. A eso hay que juzgarlo a todo. Conforme. Comunicamos a la ciudadanía que el señor Allende ha dado a conocer su intención de rendirse y pide para ello 5 minutos de cese al fuego. Daremos nuevas informaciones en breves minutos más. Uno tras otro se han puesto en fila. Miria Contreras, que va primera, 17 detectives, 26 GAP, 10 médicos, alrededor de 50 personas. El presidente les da la mano a cada uno. Payita, gracias por todo. No te separes de mí. No lo haré. Debo despedirme de mis compañeros. Jaime, fuiste el mejor colaborador. Hugo, Jorge. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Negro, tienes que reponerte, hombre. Claudio, Enrique, Coco, siempre fuiste un hijo para mí. Te recomiendo especialmente la payita. Alejandro, Hernán, Víctor Hugo, Patricio, Gironcito. Además de médicos, ustedes son unos valientes. Compañero, hay que rendirse. Cacho, búscate un trapo blanco y un palo. Encontré un mantel. Lo estamos amarrando a este palo de escoba, doctor. Recuerden, no deben llevar ningún arma. Mientras los primeros emprenden la bajada por la escala, los demás esperan. Nadie habla. En esos momentos de confusión, Allende se ha retirado al Salón de la Independencia. Se sienta, tras él adorna la pared un gobelino con escenas campestres, y frente al sillón cuelga una pintura, la jura de la independencia de Pedro Subercaseaux. El doctor Patricio Guijón, desde la fila, y al comenzar a bajar la larga escala,
recuerda que ha dejado abandonada su máscara antigás en el salón y decide irla a buscar. Debo llevármela para mi hijo. Es un recuerdo inolvidable. ¡Allende ha muerto! ¡Allende ha muerto! ¡Allende ha muerto! ¡Viva Allende! ¡Allende no morirá nunca! Y tu campo de flores guardado es la copia feliz de... Subí corriendo, entré apresuradamente al Salón Independencia y vi al presidente. Su cráneo destrozado. La masa encefálica voló y se esparció por el gobelín. Su cuerpo estaba inclinado hacia la derecha, la metralleta entre las manos. Me acerco lentamente. Le retiro la metralleta y la coloco sobre sus piernas. Le tomo el pulso. Qué cosa más absurda. Me siento en un piso, abrumado, a su lado. Escuché los disparos de la metralleta y oí los gritos de muerte. ¡Allende ha muerto! ¡Allende ha muerto! Corrí hacia el Salón Independencia y me detuve en la puerta. Veo al presidente, su cráneo despedazado y la silueta de Guijón junto a él. Pero la tumba será de los libres. Allende no ha muerto. Allende vivirá siempre. Es verdad. Allende ha muerto. Déjenme verlo. Déjenme estar a su lado. Mejor que no lo veas. Él no querría que te llevaras un recuerdo de él así. Ponte en la fila, mujer. Debes salvarte como él quería. Vamos. Que yo te acompaño, vamos. Vuela cielo contra la opresión. El general Javier Palacios, del segundo piso de la intendencia, observa desde hace un rato a través de la ventana cómo asciende el humo y las llamas desde el Palacio de la Moneda. La orden es que debe entrar. Decide hacerlo inmediatamente. Después puede ser demasiado tarde. Fija su vista en la puerta de Morandé 80, donde acaba de aparecer un palo con un trozo de bandera blanca. ¡Se rinden! ¡Se rinden! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Pegados al muro! ¡Derriben la puerta! ¡Vamos! ¡Entre! ¡Todos manos arriba, carajo! ¡Carajo con chat de su madre, upelientos de mierda! ¡Fuera, fuera, a la calle! ¡Mano en la nuca! ¡Contra el muro, huevón! ¡Cuéntenlos! 21, 22, 23. Hay también una mujer y dos heridos. ¿Eh? ¡La mujer va primero! ¡Sácate la chaqueta! ¿Qué se te cayó? Es el acta de la independencia. ¡Tenga cuidado! Es muy importante recuerda. ¿Qué se ha imaginado guardando porquería? Vea lo que hago con sus papeles mugrientos. Se hace tira. De la basura como todos ustedes. Llamen a una ambulancia para que recoja a los heridos. Capitán, usted queda a cargo de los prisioneros. Yo subo que más de alguno debe haberse escondido por allí, entre otros, el carajo de Allende. Al Salón Rojo en primer lugar. Abre la puerta con un puntapié y una ráfaga de metralleta. No quiero ninguna sorpresa desagradable. En el gabinete del presidente encontramos una réplica de la espada de O'Higgins, mi general. Estamos avanzando a la galería de los presidentes. Aquí está todo destrozado. Los bultos de los presidentes se han hecho añicos. Entramos a la sala de la independencia. Mi general, aquí está el presidente muerto y hay una persona a su lado. ¿Están seguros? Voy inmediatamente, que nadie toque nada. ¿Usted quién es? Soy el doctor Gijón. He permanecido aquí para certificar que el presidente Salvador Allende se suicidó hace media hora. Ahora son las 14:30. Usted no se mueva. Los peritos se van a encargar de examinar el cadáver. Creo que usted tiene razón. No es el presidente. Reconozco su reloj. Es muy especial. Siempre me llamó la atención. ¿Aló? ¿Aló? Llamando desde la moneda a la comandancia de la guarnición. ¿Aló? Misión cumplida. Moneda tomada. Presidente muerto. Dejaremos cerrada esta habitación.
para que nadie entre. Usted, oficial, llame a los bomberos. Están a la espera de nuestro permiso para apagar las llamas. No podemos dejar que el fuego siga avanzando y se quemen muebles valiosos. Quisiera pedirle permiso, general, para llamar a mi mujer a la casa. Permiso concedido. He visto que muchos de los prisioneros andan con un delantal blanco. ¿Son todos médicos? Sí, general. Cuando bajemos, usted me lo señala. Mi general, la mano le está sangrando. Aquí tiene mi pañuelo para que se la envuelva. Permítame, yo soy médico y puedo curársela. Está bien, permiso para levantarse del prisionero. No es nada grave. Déjeme ver. Es una herida leve, pero más vale limpiarla para que no se le infecte. Aquí llegó la ambulancia con los elementos necesarios para atenderlo. Está bien, gracias. Como por encanto, desde que el general Palacios llegó, han cesado bruscamente los improperios y los malos tratos contra los rendidos. Se baja de la ambulancia el dentista del ejército, Jaime Pucio, uniformado y con sus galones de capitán. Se ha subido a la ambulancia sin que los militares se den cuenta. Viene en busca de sus parientes, los Osvaldo Pucio. Al recorrer con la camilla a los prisioneros botados, divisa a Payita. Vaya, vaya, soy yo, Jaime Puxio. Hazte la herida. ¿Qué? Hazte la herida. Quéjate, quéjate. Ay. Esta mujer está herida. Baje la camilla y llévela inmediatamente a la ambulancia. Vaya, nadie debe reconocerte. Te taparé la cara por precaución. Con cuidado, está mal herida. ¿Algún otro herido? Aquí hay uno bastante mal y otro al final de la fila que se queja mucho. Voy a atenderlo. Relájate, deja que te examine. Es solo un mal pasajero estomacal. Diré que tienes una peritonitis para que te lleven a la asistencia pública. ¡Camilla para este enfermo! Permiso para retirarme, general. Estos heridos deben ser atendidos de inmediato. Permiso concedido. ¿No les dije, upeliento conche su madre, que no se muevan? Vamos a dar la orden para que este tanque les pase por encima. Así dejarán de moverse para siempre. Mi general, un tanque se dirige hacia los prisioneros para callarlo de una vez por todas. Los hijos de concha, es aquí las órdenes las doy yo, mierda. ¡Detengan el tanque! Usted, doctor Girón, señáleme los médicos. Entreguen sus cédulas de identidad y se podrán marchar. Lo siento, doctor Girón, pero usted, como fue ministro, y el doctor Gijón, que es testigo de la muerte del presidente, se van a quedar a mi disposición. ¡Vamos! ¡Los demás váyanse! No me explico por qué había tantos médicos en la moneda. Cumplimos con nuestro deber, general. Dentro de la premura, desgraciadamente, tres médicos no fueron señalados como tales. El doctor Enrique París, el doctor Eduardo Paredes y el doctor Jorge Klein. Ellos no se habían colocado sus delantales blancos. Ellos no formaban parte de los médicos personales de Allende. Ellos, dentro de muy poco, serían torturados y ejecutados. Se comunica a la población que la situación en todo el territorio nacional se encuentra absolutamente controlada por las Fuerzas Armadas y de Carabineros. En Santiago, la situación también está bajo control, existiendo solamente algunos francotiradores apostados en edificios céntricos. Al renacer en esta primavera, una nueva esperanza para la patria, expresamos nuestra petición a la ciudadanía que manifieste su adhesión a la chilenidad colocando el emblema patrio en el frontis de su casa. La ambulancia que lleva a la Payita no se dirige al hospital militar, como ha instruido el general Palacios, sino hacia la posta central de la asistencia pública. Al llegar, la camilla es introducida hacia el interior. Está muy maltrecha, señora, pero no parece herida. Tranquilícese, por favor. Voy a prepararle un sedante con un poco de bromuro. Tú, beba, beba. Necesito desahogarme. No tenga temor, cayó en buenas manos. Soy la auxiliar Marta Lizama. Soy la secretaria de Allende. Me llaman Milla Contreras, la Payita. Lo único que quiero saber es de mi hijo. ¿Qué le irá a pasar? Seguro que lo van a matar.
Yo le pedí que me acompañara. Se lo llevaron delante de mí. Es culpa mía. Es culpa mía. Tranquila, tranquila. Voy a curar este hematoma de la pierna. Tranquilícese, por favor. Allende. Allende murió. No puede ser. No lo puedo creer. No me puedo ir a la casa. No tengo dónde irme. No traje cartera ni reloj. Todo se me quedó en la moneda. ¿Esta paciente está atendida? Sí, doctor. Ya fue revisada. Se va a la casa. Bien. Entonces continúo mi ronda. Compañera Payita, voy a buscar al doctor Álvaro Reyes a la sección de traumatología. En plena confianza, él le va a ayudar. Sí. Mientras tanto, por favor, no hable con nadie. No, no. Y cálmese. Gracias. Gracias. Puesto 5, llamando a puesto 1 y puesto 3. El almirante Carvajal, al general Pinochet y al general Lee. Gustavo y Augusto, de Patricio. Hay una información de personal de la Escuela de Infantería que está dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido. Entendido perfectamente. Cambio. Respecto al avión para la familia, ¿no tendría urgencia entonces? Que lo echen en un cajón y lo embarquen en un avión viejo junto con la familia y se manden a enterrar a Cuba. Vamos a tener una pelota para el entierro. Si este gallo hasta para morir tuvo problemas. Se va a mantener reservado. Veremos qué se va a hacer después de la reunión de las 18 horas. Con Merino, por supuesto. Patricio, todo entendido. Yo retiro el helicóptero y esperamos noticias posteriores. Puesto 1. El comandante en jefe dice lo siguiente: indispensable que a la brevedad posible los médicos jefes del servicio del ejército, la armada y la FACH, más el médico legista de Santiago, certifiquen la causa de la muerte del señor Allende, con el objeto de evitar se nos impute de haber sido nosotros los que provocamos su fallecimiento. ¡Conforme! ¡Así se va a hacer! El inspector Pedro Espinosa y el subinspector Julio Navarro de la Brigada de Homicidios reciben la orden de partir a la moneda para hacer un peritaje. Un vehículo militar los lleva primero al Ministerio de Defensa. Debo advertirles que el presidente Allende fue asesinado por un GAP. Partan de inmediato a la moneda. Buenas tardes. Los acompaño al segundo piso. Con cuidado que hay mucho vidrio roto, humo. Los bomberos han trabajado duro, pero todavía quedan focos de llama. Y algunos muros están a punto de caerse. Aquí está. Nadie lo ha tocado. Se trata de un suicidio, según me advirtió el doctor Guijón. Pero ustedes deben comprobarlo. El general Brady nos dijo que un GAP lo había matado. Él no sabe. A mí me parece casi con certeza que fue un suicidio. ¿A qué hora ocurrió, general? A las 2 de la tarde. Bien, los dejo. Trabajen con rapidez. Solo unos minutos. El cadáver debe ser retirado a la brevedad posible. La autopsia se le hará en el hospital militar. Yo estaré en lo que era la puerta de entrada, por Barandé. Cuando terminen, al cadáver lo envuelven en este poncho y los soldados tienen orden de bajarlo. Yo estaré esperando. ¡Le he dicho que no se muevan los hueones de mierda! ¡Me quiero prisionero y avanzando en fila! ¡Mira que les vamos a rendir los honores que se merecen! ¡Muévete, concha de madre! ¡A rendirle los honores que se merecen! ¡Una patada por donde más te quejes, hueón sobrado! ¡A esta cara de angelito vale el cubo para que se te quite los maricones! ¡Toma, peliento culiao! ¡Una concha de su madre que se creía que no iban a sofocar así nomás los giles! ¡Suban de uno y sin acompañarse! ¡Jurando el maricón culiao! ¡Mano en la nuca, los giles! ¡Al regimiento Tacna! ¡Allí les tenemos preparado una fiestecita en su honor! ¡Ahí lo voy a pasar bien, conchetumadre! ¡Vamos, adelante! Desnuden con cuidado el cadáver. Así. Está bien. Saquen las fotografías necesarias. No sé si le sacaron lo que llevaba en los bolsillos, pero no hay casi nada. ¿Un pañuelo? Una llave, un papel blanco, un reloj marca Galga Culture. Terminamos, creo. ¿Guardaste las vainillas que encontramos en el suelo? Sí, sí. Aquí están. Envolvamos entonces el cadáver en el poncho. Parece que fuera eso de la ligua. Lo deben haber mandado recientemente de regalo. Nunca se imaginaron que serviría de mortaja para el presidente de la República. ¡Soldados! ¡Coloquen el cadáver en la camilla! Los bomberos van a ayudarnos.
Está bien. Gracias. Con cuidado en la bajada, que hay muchos peldaños rotos y está oscuro. Aquí está el informe, general Palacios. Gracias. Ahora lleven el cadáver a la ambulancia y que se dirija con rapidez al hospital militar. Las calles de Santiago están vacías. Solo vehículos militares se mueven, lentamente la mayoría, en actitud de vigilancia. Hay, sin embargo, mucho movimiento en la entrada del hospital militar. Los doctores Mario Borges, por la Fuerza Aérea, el doctor Miguel Bersín, por la Armada, el doctor Luis Veloso, de Carabineros, y el médico José Vélez, por el Ejército, al cual se agrega el doctor Tomás Tobar, del Instituto Médico Legal, esperan el cadáver para comenzar la autopsia. Trabajan toda la noche. A las 7 de la madrugada del día 12, el general Brady, jefe de la guarnición de Santiago, llega al hospital. Vengo en nombre de la Junta de Gobierno para saber el resultado de la autopsia al occiso señor Salvador Allende. Solicito, doctores, me la den a conocer. Este es el resultado. El cuerpo por debajo de la cabeza está absolutamente intacto. Existe sí un estallido de cara y cráneo que lo hacen irreconocible. Y esto se produce por el impacto de las balas, que presumiblemente fueron dos con salida de proyectil. El trayecto fue de arriba hacia abajo, en dirección recta y vertical, con una gran destrucción de cara, cráneo y cerebro, como es posible ver. Las heridas tienen características suicidas y eso fue la causa de la muerte. Se destaca en el resto de la necropsia un hígado, corazón y coronarias sanas para esta edad de 65 años. No existe rastro de alcohol en la sangre ni en el contenido estomacal. A las 11:30 de la mañana del día 12, un avión C-47 de la Fuerza Aérea de Chile traslada los restos de Salvador Allende hasta la base aérea de Quinteros y de allí al cementerio Santa Inés de Viña del Mar. La Junta Militar ha permitido que acompañen los restos solo a la viuda, Hortensia Bussi, a la hermana de Allende, Laura, a dos sobrinos, Grove Allende, a Jaime Grove, ahijado del presidente, y al comandante Roberto Sánchez, su edecán aéreo. A Beatriz e Isabel, sus hijas, no les dieron salvoconducto para poder asistir. Todos caminan en silencio hasta llegar a una tumba en la tierra perteneciente a la familia Grove. Sobre el ataúd, el multicolor chamanto que envolvió el cuerpo sangrante en la moneda. ¿Cómo es que ese chal llegó hasta aquí? Pareciera que el pueblo, aquel por el cual él dio la vida, quisieran acompañarlo en la tumba, acariciándolo en un abrazo final. Quiero estar segura de que vamos a enterrar a Salvador. Quiero verlo. Está terminantemente prohibido abrir el ataúd. Señora Tencha, confíe en mí. Yo lo vi, es el presidente. Allí son sepultados anónimamente los restos de Allende. Tencha recoge un puñado de flores silvestres y con voz entera dice ante las 6 personas presentes, los sepultureros y los militares que permanecen un poco distantes. Que todos los que están presentes sepan que aquí se ha enterrado a Salvador Allende, presidente constitucional de Chile. Sí, que todos sepan.